¿Estás decidida? Una habitación. ¿Su nombre? Manuel García. Manuel García y señora. Por aquí. No te pongas así. No. Primero el veneno. Y ordinario. ¿Ordinario? Claro, es veneno para matar a un niño. ¿Qué? No sé, para un trance como este me figuré que serías más refinado. Querida, no se me ocurrió que pudieras tener preferencias en materia de veneno. Será ordinario, pero es eficaz. Lo más seguro para ir al otro mundo. Dios mío, tener que matarlo. ¿Por qué? Vamos, Laurita, Laurucha, valor. No te pongas así. Aún estamos a tiempo. No. Ya que no nos dejan ser felices en este mundo, nos reuniremos en el otro. Sí, mi hija. Pero con cianuro. Qué vergüenza. Hay un solo vaso. Tendremos que tomar por turno. La dosis será suficiente. Para matar a un elefante. ¿Yo primero? Sí. Y enseguida. Dame un beso. El último. Adiós, bien mío. La muerte nos unirá para siempre. Valor, Laurita. Valor. Vos has querido que nos suicidáramos. Es mejor. Qué lástima que sea con esto. Entonces, primero tomo yo. Sí. ¿Y si después vos no lo tomás? ¿Qué decís? ¿Y si lo que estás tratando es librarte de mí para casarte con otra? ¿Qué idea? No lo tomo. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Querés que nos matemos o no? No te tengo confianza. Estás demasiado tranquilo para un momento así. ¿Qué estás maquinando? Lo que pasa es que no tenés coraje para matar. Mauricio, vos no me querés. Oh. ¿Quieres hacerme tomar esa porquería? Un suicidio de sirvienta. Merezco yo esa muerte. Hasta último momento tenés que ser la misma tilinguilla. ¿Qué diría la sociedad si la señorita no tiene una muerte distinguida?
Sos una consentida, una mimada. Yo no me suicido con esa porquería. Suicídate vos si querés. Estás portando como una pituca. Y vos como un grosero. Laurita. Ordinario, vulgarón. Laurita, que soy tu novio. ¿Usted es mi novio? Jeje, no me haga reír, era, no es. Ajá. ¿Quiere decir que todo ha terminado? Definitivamente. Muy bien. Muy bien. Vinimos a suicidarnos por amor y ahora resulta que no hay tal amor. Así es. Por suerte me di cuenta a tiempo. Yo también. Se me cayó la venda. ¿Qué venda? La de los ojos. Ah. ¿De verdad? ¿No me querés? Nunca te he querido. Mentira. Por llevarle la contra a mi tío quería casarme con vos, nada más. Laura. Piensa un poco en lo que estás diciendo. Ese frasco de cianuro te ha mostrado como en realidad sos. Vulgar, grosero, indelicado. Tienes razón, mi tutor. No sos marido para mí. Claro. Vos tendrías que casarte con un príncipe inglés. Y vos con una chinita planchadora. Laurita. Criatura. ¿Será posible que...? Ya hemos conversado bastante. Vámonos. ¿A dónde? Yo a mi casa. Usted a donde le dé la gana. Está bien. Después de todo, gracias a este frasco me veo libre. Al fin. Yo. Bueno, vas. Vamos. Ahora mismo. ¿Qué le pasa ya? Cerrarla te fue fácil. ¿Qué fue eso? Tío. El número. No alcancé a verlo, mi cabo. Vamos. Estaba muerto. Sí, muerto. ¿Quién sería? ¿Qué, qué horror. Por favor, Mauricio, llévame pronto a casa. Que tío no encuentre la carta. ¿Qué carta? Le dejé unas niñas diciéndole que me mataba. Qué noche. ¿Qué buscar? El paquete que me entregó ese hombre. Aquí está. ¿Qué tiene? Dinero. ¿Dinero? Sí, toma, apúrate. Qué cosa más rara. Guardaron el impermeable. Pobre tío, si encuentra la carta. La culpa de todo la tenés vos, por llevarme a un hotel así. ¿Y habló de Puente del Inca? Borso. Borsa, dijo. No sé, no sé. Ya debería estar en casa. Es curioso. ¿Y ese dinero? Lo mejor será llevarlo cuanto antes a la policía. No, no, no. Espera. Hay que pensar. No me gusta este asunto, Mauricio. Es peligroso. Si interviene la policía, matarán a alguien, dijo. Sí, sí, pero no te expongas. Adiós, Mauricio. Laurita. ¿Qué querés? ¿Es verdad? ¿Todo ha terminado? Sí,
Pero este no es el momento de... Entregue ese dinero y mañana ajustaremos cuentas. Adiós. ¡Ay, mi cartera! ¿Qué? Mi cartera, la he dejado en el hotel. ¿Estás segura? Ahora sí que estoy perdida. ¿Cuántas complicaciones? El muerto, el dinero y ahora tu cartera. La encontrarán. Mi tío se enterará que he estado con vos esta noche. Hay que recuperar esa carta enseguida. Luego te esconderé en un lugar seguro. ¿Y dónde me vas a llevar? Después te digo. No pierdas tiempo y anda a buscar la carta. No tengo la llave, la dejé en la cartera. Otro lío más. No te enojes, me lío. Está abierta, ¿no? Sí. ¿Dónde dejaste la carta? En el cuarto, sobre el secreter. Qué bueno sos, Mauricio. Ya no somos novios, pero igual podemos ayudarnos. No sé si te lo mereces. Está descansando. ¿La policía? ¿Cómo? El doctor duerme. La señorita también. ¿Eh? Bueno, un momento. Voy a llevar el teléfono arriba. ¡Qué peligro! No, no y no. Es lo mejor, Laurita. Te dejo en la estancia y por la tarde puedo estar de vuelta en Buenos Aires para aclarar todo este enredo. ¿Y qué crees que haga yo sola en la estancia? ¿No te he dicho que la policía avisó a tu tío? Sí. ¿Y querés volver? Dios mío, no sé qué hacer. Se muere. Olvídate de eso. Pobre de mí. Se enterará mi familia. Y en un hotel de criminales. No, no, no. Esto no tiene remedio. Pues, tranquilízate. Concierto. ¿Qué concierto? Informativo. Resultando muerto en el tiroteo un sujeto de malos antecedentes que fue hallado sin vida en un hotel de la calle Victoria. ¿Sí? Perseguido por una brigada policial, huyó saltando techos y haciendo fuego contra la policía hasta caer muerto en la habitación de un hotel donde estaba alojada una pareja, al parecer cómplice del delincuente, la que huyó en forma precipitada y sospechosa. Otro hecho policial. En la avenida Alvear y Oro. Muy divertido. Ahora resulta que somos delincuentes. Mauricio, vamos a la policía. Hay que entregar ese dinero. Nada de eso. Ya lo arreglaré todo. ¿Tenés apetito? En la próxima estación de servicio desayunaremos. No, señor. Tengo miedo. Un rico café con leche. ¿Eh? No. Usted no se para. Vamos a tomar café con leche. No. Cargue 30 litros y fíjese en el aceite. Mauricio. ¿Qué? No te vayas. Déjame, ¿querés? No te vayas. Vuelvo enseguida. ¿Qué le pasa, cabo? Este bicho que me está fallando. ¿La bujía? No sé. Enseguida se la reviso.
Un café con leche. Muy bien. Yo pido café solo para no hacerte esperar, ¿y vos? Por la policía. ¿Sí? La policía. Queridito, el café solo te hace daño. ¿Por qué no lo tomaste con leche? Porque no me gusta, el tesorito mío. Siempre caprichoso. ¿Me sirve un café, don Paco? ¿Cómo no? ¿Qué anda haciendo mi cabo? Bailando, amigo. Desde el amanecer patrullando. ¿Por los de la mafia? No sé. Qué gente. Oí por la radio que anoche liquidaron un pistolero. Así es. No lo identificaron todavía y dejaron escapar a los cómplices. Una pareja. ¿Qué me dice? Hay una mujer. Y buena moza, según la afiliación. ¿No crees un bizcochito, corazoncito mío? No, mamacita. Oí por la radio que es una pareja joven. Así es, hay orden de detenerlo. Se supone que han huido de la capital. ¿Y usted qué cree? ¿Que los prenderán? Vaya a saberlo. Si vienen disparando en alto, no lo creo tan tonto que vengan por la carretera, que está muy vigilada. Y por el camino de tierra, ¿no hay policía? No damos para tanto, son caminos desiertos. ¿Dónde ha visto usted que un delincuente se ponga cara a cara con la policía? ¿Cuánto es? 45 centavos. Está bien. Gracias. Lo que es por aquí no pasa. Ya lo tomarán por el camino viejo. Nos persiguen, Mauricio. Sí, ya sé, pero no deben tener el número del coche. ¿Qué parece? Claro, nos hubieran detenido. No te aflijas. Tomaremos el camino de tierra. La cosa es llegar a la estancia. Si me agarran después, no importa. ¿Conoces el camino? Sí. ¿Será por ahí? Te has perdido. Cruzamos. Este no puede ser el camino. Veremos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo qué sé, sacarlo si podemos. ¿Qué tiene? Me parece que rompí la caja de velocidad. ¿Y dónde estamos? Andá a saberlo. Ah, ¿has visto cómo te habías perdido? No te aflijas. Voy a buscar el auxilio. Ah, yo te acompaño. No. Vos te quedás a cuidar el coche. Ah, coche, esta cucaracha. Tenés razón. Ya no puede caminar. Vamos. Estás cómoda. Yo no voy más. Mira, esa tranquera debe llevarnos a una casa. Estoy rendida. No te desanimes, caminá, caminá. Buenas tardes. A nosotros se nos ha descompuesto el auto en el arroyo. Y quisiéramos saber si usted podría... Ven, no tengas miedo. Mauricio, ¿qué es esto? Si hubiera nieve,
Una escena de Cumbres Borrascosas. Solo falta un tipo que... ¿Qué quiere? ¿Qué buscan aquí? Este, señor, el auto se nos descompuso en el arroyo y... ¿En el arroyo, eh? Ese no es paso para aprendices. Yo no sabía. ¿Qué quiere? ¿Que se lo mande a buscar? Si fuera tan amable. Anda, trae ese auto, vos. Ya va a caballo. Que te acompañe ese niño. ¿Quiénes son ustedes? Vamos a la Carlota. No le pregunto dónde van, sino quiénes son. Soy viajante de comercio. ¿De qué? Jabón Maure. No sirve. Es mejor el que yo uso. ¿Y este pobre? ¿Es su esposa? Sí. Mira. ¿Ves? Me da vergüenza de ver a su muchacha. Más triste, déjame. Y creo. No, no. Mira, así serían ellos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¡Debería matarte! Pero no. No. Es mejor que sigas viviendo implorando mi perdón. Un perdón que no te daré nunca. No, disculpen, ¿eh? Pero hay momentos que me excito sin reparar que hay gente delante. Disculpen. Esperen cómodos hasta que les traigan el auto. ¿Hay algún taller por aquí? En el pueblo únicamente, pero es difícil encontrar los puestos. Esta noche no podrán ir, queda lejos. Sí, pero nosotros tenemos apuro en llegar a la Carlota. Mañana por la mañana pueden seguir en tren. Este podrá llevarlo con el sur, que es la estación. Ahora no tiene más remedio que quedarse a dormir aquí. Muchas gracias. Vámonos, Mauricio. ¿A pie? Como sea, yo no me quedo en esta casa. Ah, yo sí, tengo hambre y sueño. Hasta la vista. Mauricio. ¿Qué pasa? ¿Es que no te fuiste? ¿O es que estoy soñando con vos? Debe ser que no me he ido, porque vos sos incapaz de soñar con cosas agradables. Solo debes tener pesadillas. Ah, decidieron quedarse. Mejor. Mañana pueden irse el tren. Y mientras arreglan sus asuntos en la carroza, le dejarán el auto en condiciones. Sí, señor, sí. Pero tenemos apuro en llegar. Y por otra parte, no queríamos incomodarle. Tela. Y Carlito. No, no, señor. Laurita y Mauricio. Para mí son ustedes de Carlitos. Mirad, así serían ellos. Llorar, como si se ganara algo con llorar. ¿Cuántos años tiene usted? 24. Sí, 24. Mi Carlito podría tener ahora 22. Ah, pero era más hombre que usted. Que tenía mejor estampa. Y además no sabía lo que era el miedo. Yo tampoco. ¡Sí! ¡Usted tiene miedo! ¿Eh? Suspense. Ustedes no tienen la culpa. Stella y Carlito, miralos. Así serían ellos ahora. ¡Nunca! ¡Nunca te perdonaré! ¡Nunca! Eso nos mató. ¿Comprenden? Eso nos mató. ¿Puedo perdonarla? ¿Te parece que puedo perdonarla? Yo no sé. Creo que no. Esto es lo que yo digo. Mi propia esposa. La propia madre. Se enfermaron de la garganta. Histeria. Ella quiso curarlos con remedios caseros. Cuando vino el médico, ya me mató. ¿A
Así están sus lugares como todos los días. Desde hace muchos años permanecen vacíos. Es la primera vez que los ocuparán. Trae una botella de vino. Es un vino muy bueno, Joaquín Castro. Sí. A mí me gusta mucho el vino casero. Toda la alegría de los chicos cuando lo hacíamos. Porque esta era una casa alegre. Y ahora, mira, todo se desmorona. Oh, qué importa. Si ellos no viven, ustedes no pueden comprender. Un hijo que se me escapa, se me va de entre las manos. Señor, no se ponga así. Todos tenemos nuestras penas. No crea que nosotros somos muy felices. Usted no sabe lo que es perder un hijo. Nadie comprende ese dolor. Únicamente el que lo haya pasado. Vamos a comer. Usted se sienta aquí. El sitio de Estela. Usted ahí. El de Carlitos. Por aquí, venga. Dormirán aquí, aunque la cama sea un poco chica para dos. No importa, al contrario. En esta cama murió la vida Pico la Estela. La pieza está como entonces. A veces se me ocurre que su ánima viene aquí todas las noches para estar rodeada de sus cosas. Que descanse. ¿Pensás que vamos a dormir los dos en esta pieza? Los tres. Vos, yo y el ánima de Stella. Tenés que irte. Acostarte. Debes estar cansada. ¿Qué vas a hacer? Contar este dinero. Mauricio.
Tengo miedo, no me dejes sola. No hay salida. Debe ser el alma de Estela. Tonta. Es el molino. Tranquilízate. Bob. Mi bobita. ¿Para qué me despertaste? ¿Para pegarme? Dijiste que éramos casados para que nos encerraran juntos. ¿Te crees que no te conozco? Bueno, no te enojes. Vos tenías miedo y yo solo trataba de ampararte. Gracias. No necesito ese amparo. Aprovechador. Acostate en la cama. Ahí debes estar incómodo. No quiero. Yo no duermo en la cama de una muerta. Caprichosa. Mejor. $30,000. Misterioso. Verdaderamente misterioso. Borso. Puente de Inca. La criatura. ¿Para qué tan lejos? ¿Tenés frío? Un poquito. Bueno, no llores. ¿Qué será de mí? Todo por vos. Vos tenés la culpa. ¿Yo? Sí, claro, yo. Pero por hacerte caso. ¿A quién se le ocurrió la idea del suicidio? Ay, Mauricio, mi tío no me deja casar. Yo quiero morir contigo. Debí estar loca. Tal vez. Bueno. Tranquilízate. Dormí. Pensá que nuestro drama es insignificante al lado del de esta pobre gente. Un hombre fuerte. ¿Cómo puede destrozarlo la desdicha? Hasta perder la razón. Pobre viejo. Al principio le tuve miedo, pero ahora siento piedad. Es que tenés buen corazón, Laurita. Claro que sí. ¿Todavía te duele? ¿Qué? La cachetada. Ah, ya me olvidé. ¿Me perdonas? Sí, la retirás, sí. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Cuidado. ¿Qué? No me gusta tu manera de mirarme, sátiro. Sí, estaba jugando. A dormir. ¿Qué? Hasta mañana, tengo sueño. Que descanses. Jugando. Me parece que la encontré. ¿Qué? La clave de los 30,000 pesos. El muerto, Borso, la criatura. Claro. ¿Cómo? ¿No leíste el diario de los últimos días? Sí, ¿qué? El secuestro del chico Álvarez Marín. Sí, una criatura secuestrada. La familia pagó el rescate. Y bueno, ese es el rescate. ¡Ay! Los 30,000 pesos. No entiendo. Sí, todo se relaciona. El hombre que vino a morir a nuestra pieza era el intermediario de los secuestradores, el que llevaba el dinero. Se encontró con la policía. Hubo un tiroteo y no pudo llevar el rescate. Borso me esperaba en Puente del Inca. Claro, cerca de la frontera para poder escapar. ¿Será posible? Seguro, este dinero es para Borso. ¿Qué hacemos, Mauricio? No sé. Si avisamos a la policía, peligra el chico. Si lo matara, Mauricio. Pobres padres. Lo que serían como este hombre. Hay que salvar la criatura.
buscar a Borso y entregarle este dinero. Si la familia resolvió pagar, ¿quiénes somos nosotros para disponer otra cosa? Te dejaré en estancia y seguiré viaje para Mendoza. ¿Y te acompaño? ¿Vos? No. No hace falta. Si has de correr algún riesgo, debe estar a tu lado. Lourdes. ¿No te vas, Mauricio? ¿Serías capaz de hacerlo por mí? Por el chiquilín. Y también por vos. Lourdes. Ahí en la puerta. Disculpe, estaba dudando si despertarlos o no. Para alcanzar el tren tienen que salir enseguida. El surki está listo. Bueno, muchas gracias. Y perdonen si anoche he estado un poco brusco. El recuerdo de mis hijos me desespera. La mía, Piccola. Vuelvan pronto a buscar el automóvil y a visitar. Carlito. Y ahora, a salvar la criatura. Así me gusta verte, resuelto, decidido. Recuerdo una frase que leí no sé dónde. La juventud no se ha hecho para el placer, sino para el heroísmo. Haceme el favor de no llamar la atención. Siente que no me pongas nerviosa. Todavía estás a tiempo de quedarte en esta. ¿Qué pienso? No te vas a ver libre de mí. Sentate, queridita. Sí, mi tesorita. Permiso. ¿Una dosis de cianuro para entonarte, Vidita? No, prefiero un San Martín seco, querida. ¿Cómo no? Encanto. Sigan, por mí no se preocupen. No mires tanto, ¿querés? Hago lo que me da la gana. No olvides que la policía nos persigue a Tolondrada. Grosero. Delicia. Idiota. De estar a tu lado. De nacimiento, querido. Simpática. ¿Le molesta que fume, señora? No, de ninguna manera. ¿Gusta? No, gracias. Me parece que he sido un poco indiscreto. He interrumpido, ¿cómo se dice? ¿Un idilio? Sí, sí. No tiene importancia. Tenemos mucho tiempo por delante. Y que les dure. Es una suerte para mí poder compartir el almuerzo con una pareja tan feliz. Yo también me siento feliz, contento y comunicativo. Voy a pasar mis vacaciones en la cordillera. 5 años que no me tomo un descanso, ¿se dan cuenta? Ah, muy bien. Buenos cigarros, buen humor. Naturalmente. Y hasta leo novelitas de amor. Fíjese, es de la biblioteca de mi nieta. ¿No se aburre? Estas paradas también son un descanso. Uno ve tantas porquerías en el trabajo. Ah, el señor es abogado. Por suerte pronto me voy a jubilar. Me falta un año. Me quedaré en casa, arreglaré el jardín, jugaré con mis nietecitos. Entonces sí que voy a vivir, mis nietecitos. Vean esto, una ranita. Tiza para jugar a la rayuela. ¿Cuántos nietos tienes? 7, los 10 en fila, un ejército. Nosotros también vamos a Mendoza. ¿Ah, sí? ¿A pasear? Sí, mi familia está allá. Yo me meteré en algún hotel de la cordillera. ¿Ustedes son de Buenos Aires? No, estoy de aquí, de donde subimos. Diario, ah. Periodistas de la capital. Diario. Diario, periodista. Diario. Ay, Mauricio. Calma. ¿Todo eso? Todo, creo que no. ¿Cómo te has puesto?
Algo interesante en los diarios. No, pavadas. Lo de siempre. He resuelto no leerlo mientras dure mi licencia. No quiero saber nada de asuntos policiales. ¿No le gusta? Sí me van a gustar. Si hace más de 30 años que soy de investigaciones. No, sí. Agente de investigaciones. Hilario Martínez para servirlo. Mucho gusto. Carlos Leguizamón. Y señora. Encantada. No quiero leer diarios. Están llenos de noticias de policía. Con eso de la mafia. Esa sí que es una pesquisa importante. Ah, si yo pudiera concluir mi carrera con un asunto así. En confianza, estoy cansado de agarrar quineleros y vendedores de cocaína. Ah, de tener un mafioso. Si yo pudiera descubrir algún delincuente de categoría, algún suceso grave. ¿Qué tenés? Debe ser el humo de mi cigarro. Pobre señora, perdóneme. No sé, lo trato. Me siento mal. Sí, sí. Es mejor que te recuestes un rato. Volveremos enseguida, señor Martínez. Vea, vea esto. No leo diarios. Léalo, señor, léalo. Léalo. ¡Uy! No, uno que se equivocó de camarote. Oh. Perdón. ¿Qué quiere usted aquí? Mi señora, que no se siente bien. ¿Le permitiría descansar un momento? No hay otro lugar en el tren para descansar. Sí, claro, pero necesita estar cómoda. Yo también, para eso he tomado este camarote. Está bien. Por culpa suya, mi hijo nació en el pasillo. Oh, pobre señora, no faltaba más. María, saque esas cosas. Recuéstese ahí. Debe ser el primero, seguramente. No grite, no se aflija, señora. Son dolores naturales. Se ha escondido en algún toalet. Es Mauricio Berardi. Les digo que están equivocados. Se trata de un parecido físico. ¿Por aquí no pasó una pareja? No, señor. Ese muchacho se llama Leguizamón, es amigo mío. Está en el otro coche, vamos. Es Mauricio Berardi. Se llama Carlos Leguizamón, mi amigo. Lo conoceré yo. ¿Siguen los dolores? No. Habrá que llamar a un médico. Laurita, para esto, vení. No se levante, señora, en ese estado. No se preocupen, en este pueblo debe haber alguna maternidad. Gracias, Vení, subamos este vagón. ¡Estoy loco! ¡Vení, querido, dame aquí! Tren que dejamos. ¿Y qué vamos a hacer metidos aquí? Esperar la noche. Después ya veremos. ¡Se mueve! ¡Esta cabina! ¡Demonio! ¡No paras! No importa. Sigue la misma dirección que nosotros. Seguramente paró para dejar paso al tren de pasajeros. Mauricio, tengo miedo. ¿Por qué? Aquí estamos seguros. Y eso, tía, en cuanto nos vean, te reconocerá. Laurita. ¿Qué? Que no hace falta que me asusté. ¿Dónde estás? Por eso no hace falta. Laurita. ¿Qué? He perdido el dinero. ¡Los 30 mil pesos! Sí. ¡Ay! ¡Pero qué cosa! Hay que encontrarlo. ¡Qué era! Es el rescate, Laurita. Aquí está. ¡Uf! ¡Qué susto! Se me debe haber caído del impermeable. Mira si se cae a la vida. ¡Ay, imagínate! La vida de ese pobre chico. Llegaremos a tiempo, Mauricio, la policía. ¿Qué es el problema, la policía? ¿Qué van a agarrar? Estás optimista, ¿eh? Es que con la pasión de delincuente nato que tenés. Vamos. Y mirándote bien, tiene razón los diarios. Laurita. Esa cola de caballo, carácter sanguinario. Ojos de mirada fría, cinismo. Y orejas tenaz, crueldad infinita. Seguí, encanto. ¿Y ahora qué traigo? Por algo te entregó el mafioso el dinero. Te vio cara de cortín. Bueno, va. Te estás poniendo cargo. Sí, mi criminal. No sé si darte un bife o un beso. Ni lo uno ni lo otro. Lo uno no, pero lo otro. Mi delincuente nada. Buen provecho. Buen provecho. Ya ni dormir se pueden estos trenes. ¡Qué servicio! ¿Les gusta viajar en tren de carga? No, no, lo hacemos por necesidad. Acostumbrándose no es incómodo. Claro que no es un pullman, pero es más barato. Ya van a aprender ustedes también a hacer turismo en tren de carga. No tengo interés, no crea. ¿Y si tienen que seguir huyendo de la policía? ¿Quién se lo ha dicho?
Ustedes despertó al oírlos. Así que andan con 30 mil pesos encima. Yo al principio creí que soñaba. Permítame, señor. Le voy a explicar. Ya lo sé, es el precio de un rescate. No crean que soy un abusador. Yo con 10 mil pesos me conformo. No, Mauricio, es la vida del chico. No van a matarlo por 10 mil pesos menos. Pierda el tiempo. No le voy a dar ni un centavo. No se ponga nervioso. Sería una lástima pelear y tener que ir a pagar los pesos a una comisaría. Por mí no sería nada, no tengo ninguna cuenta pendiente. Pero ustedes con 30 mil pesos robados. Ese dinero sagrado yo estoy dispuesto a defenderlo. ¡Qué matar! No voy a tener más remedio que... Y todo por su capricho. Por no querer arreglarme con unos 10 mil pesos para que yo realice el sueño de mi vida. Tener un criadero de gallinas. ¿Qué? Un millar de Orpington blanca. ¿Se imagina ese espectáculo? Las catalanas que son tan ponedoras. Sí, sí. Todo muy bonito, pero conmigo no cuenta. Puma, ¿sabe armar? No creas que me va a impresionar con su tranquilidad, ¿eh? Ah, ¿quiere pelear? Bueno. ¡Ay, Mauricio, no! ¡Ay, no! Vení, llévanos de aquí. ¡Vení, vení! Ahora que va despacio. No, por ahí no, que está la otra vía. Por el terraplén. A ver si se despierta ahí. Espera que pase el puente. Ahora. ¡Qué bonito! ¡Casi nos matamos! ¿Te hiciste daño? Sí, ok. Va, no es nada. ¿Qué querías? ¿Que me rompiera la cabeza? Vos sí que... Casi me la rompes de un garrotazo. La culpa la tenés vos, por haber puesto tu cabeza donde estaba la del hombre. Ah, sí. Encima querés tener razón. Sí. Bueno, vamos. Apúrate. ¿Te duele? Un poquito. Yo quise ayudarte. Gracias. Pero otra vez deja que me arregle solo. Desagradecido. Ay, Mauricio, yo no doy más. ¿Dónde vamos? Contentate con saber que hasta Mendoza no hay descanso. Qué lástima que a vos no se te haya ocurrido nunca tener un criadero de gallinas blancas. Qué lindo ves. ¿Con que te impresionó el atorrante ese, eh? ¿Atorrante? A esa gente se le llama soñadores. ¿Cómo? Claro, porque son lo contrario de vos. Egoísta. No se te ocurre pensar en mi vida deshecha. No declames, querida. Si estoy tranquilo, es porque sé que todas estas cosas tienen remedio. Todo el mundo debe estar enterado que pasamos la noche juntos en ese hotel. ¿Y qué importa? Si yo te abandonara, tal vez. Pero... ¿Qué? Rescatamos al chico y nos casamos. ¿Casarme yo con vos? ¿Estás loco? Prefiero matarme. Cuidado. Mira que llevo el frasquito, ¿eh? No, estúpido. ¿A dónde vamos? A preguntar al señalero cuándo hay tren para Mendoza. A ver si te metes en otro lío, ¿eh? No. Los señaleros son gente muy seria. Espérame aquí un momento. ¡Déjame salir, te digo! Ay, por favor, joven, ayúdeme. ¿Quién es? ¡Déjame salir!
tengo que ir a jugar al truco con los muchachos. Está borracho. Si lo ven afuera va a perder el empleo. Ayúdeme, joven. Déjame salir, amigo. Está borracho, pantalón. ¿A vos qué te importa? ¡Cortame! Quédese quieto. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Y el tren 222! ¿Y a mí qué me importa? ¡Con fuera de aquí o lo mato! ¡No! ¡No lo deje, por favor! ¡Venga, señorita! ¡Pantaleón, por qué vía lo mando! ¡Por la vía 4 y bajada 6! ¡Es esta! ¡Esa es la 9! ¡Está haciendo al revés! ¡Delincuente! ¿Te conoció? ¿Qué? Señora, señora, ¿cómo podríamos hacer para seguir viaje a Mendoza? Hay que esperar hasta mañana. No, hasta mañana no. Y en unos minutos tampoco. Además, pasaré. ¡Ah, borrachín! ¡Bandido! ¡Deja esta botella! ¡Me voy! ¡No! ¡No salgas, Pantaleón! ¡Me voy! Quédese quieto, por lo demás... ¡Pantaleón! ¡Atrévete, compadre! ¡Espera, don Mauricio! ¡Te voy a pegar un tiro! ¡No, Pantaleón! ¡Socorro! ¡Asesino! ¡Que me mata! ¡Lo voy a matar a todos! ¡Me voy a jugar al truco! ¡Pantaleón! 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 En medio de su borrachera no perdía el sentido de la responsabilidad. Mauricio. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? Si estoy a tu lado. ¿Y qué vamos a hacer? Y quedarnos aquí y esperar que se haga de día. Mañana encontraremos algún señor que nos ponga en camino. Sí, yo no puedo más. Mira qué linda Guariguay. Vení, vamos a dormir debajo de ese árbol. Ahora vas a ver. Con esto dormiremos como en el mejor hotel. ¿Cuántas dificultades? ¿Estás arrepentida? No, no. La sola idea de salvar a la criatura me anima. Me parece que soy otra mujer. Nunca había tenido una obligación, una responsabilidad. Yo tampoco. Ni siquiera cuando daba examen. Esa criatura. Ahora dormirá lejos de la madre. Seguramente ya le contaba cuentos al acostarla. Como lo hacía mamá. Pobre. ¿Te contaba cuentos? Sí, todas las noches. ¿Crees que te cuente uno? ¿Vos? Ajá. Bueno. Escucha, era una princesa oriental. No sé si de Persia o de Trebisonda. Bueno, por ese van. Tenía por madrina un hada. Al nacer, la obsequió con todas las cosas hermosas y sencillas que da la naturaleza. Por eso la princesa tenía el cabello de trigo, los hombros de leche, las mejillas de durazno, el talle de palmera y la voz de ruiseñor. ¿Te gusta? Sí. Pero lo mejor que le dio el hada madrina fue la miel para su alma. Y la princesa tenía el alma de miel. Y se enamoró del hijo de un rico mercader que estudiaba leyes y que, según los cronistas de la época, era un muchacho muy macanudo. Pero un tío bigotudo, que era tutor de la princesa, llamó a un hechicero y le encargó la tarea repugnante: cambiar el alma de la princesa, vertiendo en ella toda clase de sustancias amargas, desde la ciba hasta el fernet. Desde entonces la princesa se mostró áspera, irritable, insultaba a su enamorado, le daba cachetadas y hasta algún garrotazo de cuando en cuando. Pero el muchacho sabía la manera de romper el conjuro de aquel hechicero, que así desacreditaba su profesión, haciendo trabajo sucio para los poderosos. Se llevó a la muchacha del palacio y la hizo dormir en el seno de la naturaleza, sobre la tierra silenciosa y potente, bajo un árbol susurrante, de cara a las estrellas. ¿Qué?
algo. Che, pibe, ¿cómo se llama este lugar? Salto Colorado. ¿La fría? Regular. La cascada sí que está linda para bañarse, ¿eh? Sí, seguro. Decime, ¿está lejos el camino donde pasa el ómnibus para Mendoza? No, hay cerquita nomás. ¿Cuánto? Y unas 3 leguitas más o menos. ¿Y por aquí no hay dónde comprar algo para comer? Y no va a haber. En los de junio hay de todo. ¿Ropa también? Seguro. Y de la buena. ¿Querés ganarte una propina? ¿Y para qué propina? Si prendiste algo, te lo traigo de balde, pues. ¡Criollo el mozo! Ahora, ¿que si usted me quiere dar algo? Yo no soy quien para negarme. ¡Fabricio! ¡Fabricio! Bueno, ¿entendiste bien? Seguro. No te vayas a olvidar de nada. De antes. Ni del vuelto me voy a olvidar. Vamos. ¡Fabricio! ¡Laurita! ¡Laurita! ¿Dónde estás? Bajá por ahí, hay un caminito. Decime, ¿trajiste el dinero? ¡Ay, me olvidé! Ahí está, lo traje yo. Bueno, por algo soy el jefe de la familia. ¿Cómo te tengo metida, eh? No podés vivir sin mí. ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Bobalicón! Bueno, si querés bañarte, yo me di vuelta. ¡Estás loco! Está muy fría el agua. No. Ay, guay, guay. ¿Por qué no te refrescas un poco? Bueno, voy a mojarme los pies. ¡Ay, está fría! Vamos más allá. ¿Y tu cuento de la noche cómo terminaba? ¿Se casaba el hijo del mercader con la princesita? Mira, al final ponéselo vos. ¿Te gustaría que se casara? No. Ah, ¿con qué no? ¡Ay, no, no! ¿Cómo me queda? Pintadito. ¿Y la bombacha? Al pelo. La elegí como para mí. ¿Qué te parece? Saco no. Vestida así perdés toda tu elegancia. ¿Y vos? Esta es la ropa que te sienta bien. El traje de paisanito te queda como anillo al dedo. Che, ¿cómo hay que hacer para llegar al camino? Y caminar siempre derecho y no se pierde antes. Bueno, ¿y qué hay que hacer para no perderse? O no ser bobo. ¿O que yo los acompañe? Que te acompañe, entonces. Pero vos, a lo mejor tenés que hacer. ¿Yo? Nunca. Venga, que la llevo en anca. Bueno. Ah. Vamos. ¿Paramos un ratito? No. Ya falta poquito, ¿eh? ¿Cuánto? Y apenitas media legua. ¡Qué flojo que sos! Yo no estoy nada cansada. Ahí nomás, a unas 10 cuadritas, en aquella loma, para el hombre. Bájate, vamos a seguir a pie. Pero... Se acabó, desde aquí volvés a ser de infantería. Envidioso. Bueno, si no se les ocurre otra cosa. Nada, che, y muchas gracias. Es merecedor.
¿Por qué no me dejaste seguir en la mula? Tenemos que despistar, que no sospechen que viajamos juntos, ¿entendés? ¡Cuántas precauciones! Nunca son demasiadas. Si nos detienen, la criatura está perdida. ¿No será que querés descansar de mí? Eso también puede ser. Bueno, dame plata, marrete. ¿Plata? Claro, si tenemos que viajar separados, necesito para el boleto. Ah, sí. Tomá, adelantad. Después de todo, será un alivio no verte por un rato. Descuídate y no me vas a ver nunca más. Ojalá. ¿La está molestando? No, me mira nada más. A ver si deja tranquila a la moza. Paisanito engreído. Permiso, señora. ¿Cómo no? ¿Era por el calor? No, debe tener hambre. Es su hora. Sí. ¿Y por qué no le dan? ¿Me ayuda? ¿Yo? Sí. Hágame el favor. Bájeme la bolsa. Ah. Prefiero estar a tu lado. Me alegro que me reconozcas agradable. También, al lado de los compañeros que me han tocado. Iba a encontrar aquí, maldito. Así que le guisamón, te voy a dar a vos. ¿Qué piensas hacer con nosotros? ¿Y me lo preguntes? Vos sos peor que fantomas. ¿Cómo hiciste para escaparte del tren? Es un secreto. En la vida me he encontrado con un delincuente tan hábil como este. ¿Dónde se disfrazaron? Otro secreto. ¿Tenés cómplices en el camino? Déjese de pavadas. Ni soy un delincuente, ni usted se va a ganar conmigo el ascenso que le hace falta antes de jubilarse. ¿Vos sos Mauricio Berardi? Sí, ¿qué hay? Confesate, te voy a dar a vos. Mauricio, decime la verdad. Decíselo todo. No. ¿Y si nos detienen? La policía no tiene que enterarse, ya lo sabes. Matarán a la criatura, Mauricio. ¿Qué criatura? El chico de Álvarez Marín, el secuestrado. ¿Cómo? Cállate. Cállate la boca, déjela que hable. ¿Qué pasa con ese secuestro? Señor Martínez, nosotros no somos mafiosos. Los diarios están equivocados. No, hable. Dígame todo lo que sepa. Escucha, nosotros... tiempo lo matarán. Ahora que lo sabe, sería capaz de detenerlo. Diga, sería capaz. ¿Vos?
bolso, me dijeron. Sí, puente de límite. Llevamos el dinero. Me han armado lindo cuento. Aquí está la plata. No ha leído lo del secuestro. La familia entregó el rescate. Que los mafiosos no recibieron. Claro, porque el muerto del hotel era el emisario. Pero la policía no lo sabe. Claro, porque el muerto no pudo ser identificado. Muy bien, ya he comprendido. Ah, sí. Gracias. ¿Has visto? Ya te señaló. Veremos qué piensan de su historieta en la policía de Mendoza. ¿Cómo? La policía no debe enterarse. No se lo cuento entonces. Es que yo no pienso ir a la policía. Claro, usted no piensa ir, pero yo lo voy a llevar. ¿Quién lo va a llevar? ¿Yo? Usted no puede hacer eso, Martínez. Por su culpa matarán a un inocente. Sí, piénselo, usted que es abuelo. Piensen sus nietitos. Ese chico también tendrá un abuelo. Usted no debe creer mucho a sus nietos si no se tiene. Sea bueno, abuelito. Ahora no soy abuelo de nadie. Soy policía. Un poco más de respeto. Sí, abuelito. Esperen aquí mientras voy a buscar una gente. Mucho cuidado con moverse. Gracias. Silencio. Voy a cumplir con mi deber. Están detenidos. A la jefatura de policía. Vení, vamos. Nos estamos diciendo. ¿A dónde vamos? A comprar ropa para que nos dejen entrar en el hotel. Mira cómo nos mira. Esta noche descansaremos y mañana saldremos a buscar al sirve. Oh, aquí puede ser, mira. Entonces, levanto mi copa por el triunfo del hombre sobre la magia. ¿Esos son los corredores? Sí, señor. Mañana se larga la estampa Chile. ¿Los señores siguen viaje? Sí, a Puente del Inca. Tendrán que salir antes o después que se largue la carrera. ¿Por qué? Interrumpen el tráfico. El camino es estrecho y sería muy peligroso para los corredores. ¡Qué calamidad! Otro inconveniente. Saldremos mañana después de los corredores. A las 5 de la tarde estaremos... Informa Radio Luz. Sí, pero si... La familia no Álvarez Marín recibió un nuevo anónimo de los secuestradores. Mañana a mediodía vence el plazo para recibir el rescate. Si no, a las 12 en punto ultimarán al niño. Seguiremos con la ranchera. Mozo. Que nos preparen la cuenta. Bien, señor. Nos vamos ahora mismo. ¿Nos vamos y cómo? Alquilaremos un auto. Vamos. A este paso no llegaremos nunca. Yo no tengo la culpa. La tengo yo, entonces. Si no tenía el coche en condiciones, ¿por qué aceptó el viaje? No te enojes, Mauricio. Tenemos que estar en Puente del Inca antes de las 12. Pero... Si nos alcanza la carrera, no nos dejarán seguir. No nos van a alcanzar, señor. Está listo. Ahora creo que andará bien. Macanudo, métale rápido. No anda. No llegaremos a tiempo. ¿Puede arreglarlo? No sé. Voy a desarmar la bomba. De todo modo es inútil. Cuando lleguemos a Uspallata nos van a detener hasta que pase la carrera. Qué mala suerte. No, no es mala suerte. Por culpa suya va a ocurrir una desgracia. ¿Entiende? Venga, por favor. Ayúdenme. ¿Qué le pasa? No sé. Venía mal y se apunó. Regala nuestro coche. Le daremos un trago de coñac. Sí, sí. Espérame junto al auto de carrera. ¿Qué tengo que hacer? Haceme caso. Anda, lleva el dinero. Bueno. Tome, dele un trago. Calzame el coche, ¿querés? No, deje. Lo hago yo. Gracias. Subí. Subí rápido.
fue el ataque tramposo. ¿Qué? Prueba para pasarnos. ¿Qué te importa? Pone más fuerte la radio. ¿Qué? Levanta el volumen. ¿Pero es que no te has visto que sos un corredor? Sí, un coche de carrera es un coche de carrera. ¿Has perdido la cabeza? Pone más fuerte la radio, te digo. Dime a sus máquinas. La carrera continuó desarrollándose normalmente. Por el control de Villavicencio pasó el 21 con gran retraso. El 12 mejoró su posición. Dentro de breves instantes conectaremos con el control de Uspallata. No hace falta que corras tanto. ¿Qué? ¡Mira que me bajo a ti! ¿Qué estás haciendo? Pasando coches. Mira, mira, ahí va el trampo. ¿También me estás pasando? No me deja. ¡No quiero! Él no quiere, pero quiero yo. Es un salvaje, pero lo dejé tragando tierra. Estamos recibiendo noticias directamente del control de Uspallata. Acaban de pasar por el control de Uspallata el 7, el 32 y el 17. Se están marcando tiempos magníficos. Seguimos sin noticias del 21, que perdió 15 minutos en Villavicencio. ¿Qué número tiene este coche? ¿Qué es eso? ¿Dónde estaremos? Debe ser Uspallata. ¡Anda más despacio! ¡Déjame mirar los árboles! ¿Quién piensa en eso? El sueño de mi vida, correr una carrera. ¿Control? ¡Y el camino fue difícil! ¿Qué hago? ¿Doblo? ¡Pero no lo ¡doblo o no doblo! ¡No! Más noticias del control de Uspallata. ¡Atención! ¡Atención! Informa Uspallata que acaba de pasar por ese control el coche 21. ¿Pero quién será este 21? Atención, informa al control de Punta de Vacas que pasó el 21 a gran velocidad. Lo voy a pasar. ¿A quién? Al 21. ¡Coche a la vista! ¡Coche a la vista! ¡Pase! Fíjate qué número tiene. ¿Qué número es? ¡32! ¿Cuándo alcanzamos el 21? ¿Este? Sí. Somos nosotros los que estamos realizando una gran carrera. ¡Hacia la muerte! ¡Hacia la vida del pibe! ¡Compay! ¿Te gusta, eh? ¡Por el pibe, Mauricio! ¡Corre, corre! ¡Dale, pásalo! ¿Crees que lo salte? Si hubiera un atajo. ¡Por ahí! ¿Ah, sí? Poné la radio. El entusiasmo es indescriptible. ¡Atención! ¡Atención! ¡Coche a la vista! ¡Coche a la vista! ¡El 21! ¡Es el coche 21 que está desarrollando la gran carrera! ¡Es el primer coche que llegó a Puente del Inca colocándose en la cabeza del pelotón! ¡Otro coche se acerca! ¡Otro coche! ¡Nos pasamos! ¡Tenemos que volvernos! ¡Trataré de salir del camino!
Baje rápido. ¿Por qué? No podemos volver en el coche. Vamos a Fiesta del Hotel. Llegaremos a tiempo. Vamos. El señor Borson. ¿Está? Sí. ¿De parte de quién? No me conoce. Habitación 32. Traigo un recado importante de Buenos Aires. Pronto, pronto. Sí, por favor. Hola. Hola. ¿Con el señor Borson? Sí. ¿Cómo? Bueno, bueno, que suba. ¿Quién es? No sé. Un recado de Buenos Aires. ¿Está listo el auto? Sí. Te espero afuera con el motor en marcha. Sí. Llévate las varillas. ¿Y con este? ¿Qué hacemos? Espera. Tal vez no haya necesidad de... Es mejor. El señor Borson y la señora no han salido del hotel desde que han llegado. ¿Tiene un niño? Sí, creo que está algo enfermo. No lo sacan de la habitación. Adelante. ¿Qué los puedo servir? ¿Dónde están? ¿Qué niños? Traemos los 30 mil pesos. La familia se los entregó al intermediario de ustedes, pero la policía los mató. Es ese muerto que no pudo ser identificado. ¿El del hotel Excelsior? Ese mismo. Nosotros estábamos en la habitación donde murió. Nos dio el dinero. Sí. Los 30 mil pesos. ¿Mi niño? Está bien. Le gastamos unos pesos para el viaje. ¿Cuánto? Unos 300. Está bien. Tome para la vuelta. No, no, no. Gracias. Como quiera. No vamos a ver. Los jóvenes trajeron los que esperábamos. Ahí está el niño. Es de ustedes. Nosotros nos vamos. Pero alguien que ustedes no conocen quedará aquí hasta que crucemos la frontera. Les aconsejo, si estiman la salud, que no salgan de esta habitación hasta dentro de 2 horas. ¿Comprendido? Bien. El niño está bien. Despertará enseguida. Adiós. ¿Qué? Pobre Angelito. ¿Sabes lo que hemos hecho, Laurita? Lo hemos salvado. Sí, sí, Mauricio, yo también lo he salvado. ¿Cómo? No sé si sabré explicarme. Antes de empezar este viaje no sabía que la vida podía tener un fin. Ahora sí lo sé. Mamita. No llores, corazoncito. Mamita, ¿dónde está? Ahora iremos a ver. El hombre malo, ¿dónde está? Se fue el hombre malo. Ahora te quedarás con nosotros, que te queremos mucho. Tu mamita nos ha mandado a buscarte. ¿Quién podrá ser? No. Con permiso. No esperaban, ¿no? Vista al niño que nos vamos enseguida. Usted póngase en comunicación de inmediato con el jefe de investigaciones de Mendoza y que retransmita a Buenos Aires. ¿Usted aquí? Sí, yo. ¿No me ves? Está visto que conmigo no ganás para sorpresa. ¡Malerito! ¡Mauricio! ¡Pronto, señora! No, no saquen ahora al niño. ¿Dijo Borson qué? Sí, dijo Borson, pero ya no dice nada. Lo tengo bien asegurado a él y a todos sus compinches. Si dan risa los gánsteres estos. Yo menos trabajo que un quinielero. Lo felicito. Se ganó lo que le faltaba antes de jubilarse. Muy bien. Gracias. Ha sido una pesquisa redonda. Muy bien, abuelito. Con Cabolito, ¿eh? No solo he agarrado a toda la banda de secuestradores, sino también a otro temible delincuente. ¿Ah, sí? ¿A quién? A vos, malevito. A Mauricio Berardi. ¿Usted está loco? Estás acusado de 3 delitos nada menos. ¿Yo? En primer lugar, complicidad y encubrimiento en el secuestro. Lo hicimos para salvar al nene. Sí, ya sé. De este delito yo lo voy a sacar bien. Usted me hizo la denuncia a mí para ayudar a la pesquisa.
Pero hay otra cosa. ¿Qué? Hurto de un automóvil de carrera. Teníamos que llegar a tiempo. Sí. Bueno, fácil. Pero hay un tercer delito, amiguito, que no pasa. Ya sé. Lesiones al señalero. ¿El señalero? Callate, no, tengo que detenerlo por rapto. ¿Qué? Por rapto de su novia. ¿Eh? Y de esto ya no puedo salvarlo. Su tío, su tutor, ha hecho la denuncia a Buenos Aires. No. Sí. Qué vergüenza. Y eso es un delito. Y gravísimo. Sí, yo no veo qué hay de malo en que... Ah, ¿no? Muy bonito. Estaríamos frescos si cualquier mozalbete pudiera sacar de su casa a una muchacha que le gusta y pasearse toda una semanita. El mundo sería jauja. Pero hay códigos, señor compadrito. Sí, ya sé. Hay códigos para que este mundo no sea jauja. Por supuesto. ¿Y vas a ir a la cárcel por mí? Sí, nada me importa. Lo que quería era salvar a ti. ¡Qué rico tesorito! ¿Te vas a llevar con mamita? Ay, precioso, sí, rico. La abuelita te va a llevar. Déjelo para acá, la mole. Es lindo, ¿eh? Es lindo. Tome, llévelo ahí y espéreme. De dos acusaciones puedo salvarlo yo. Pero en la denuncia del rapto solo usted puede salvarlo. ¿Yo? Casándose con él. ¿Qué? Si acepta el casamiento, la ley lo exime de pena. ¿Casarme yo con él? Nunca. Ahorita. Como quieran. Los espero en la salita. Tienen 5 minutos para resolverlo. Entonces... ¿Qué? ¿De verdad? ¿No querés casarte conmigo? No. Prefiero verte en la cárcel. Sí, ¿eh? Ay, Mauricio, qué bien vas a quedar con el traje rayado. Un numerito en la gorra. Eso está por verse. Así que no me querés. No. ¿Te vas a suicidar? No, no, Mauricio. Te quiero. Te quiero, dame el No. No, vos seguirás viviendo, recordándome. Yo también. ¿Por qué habremos hecho esto? Si te quiero tanto. Yo también, Laurita. Hemos sido unos meses. ¿Hubieras preferido casar? Sí, sí, nunca decía otra cosa. Ahora todo es irremediable. Me muero, Mauricio. Ya tengo las manos frías. Sugestión. ¿Qué? Sí, es bicarbonato. ¿Bicarbonato? Claro. Pero entonces... ¿Para qué me llevaste a ese hotel si no era para matar, no? Este, la brisa. ¡Qué memoria que tenés! ¡No, la brisa! Laurita, no, déjame, mi amor, no, no, Laurita, no te pongas nerviosa, Laurita, tranquila. Déjame, Laurita, ya te voy a explicar, Laurita, escúchame, fue una novelería tuya hacer el suicidio, fingí obedecerte, te engañé y no me arrepiento, así podremos casarnos a pesar de tu tío. Un hotel tan horrible, y no era para morir, sinvergüenza. Sinvergüenza no, sensato. ¿Te parece propio de gente joven como nosotros buscar esa solución cobarde del suicidio? No, no hay que morir, Laurita. Hay que vivir. Y vivir felices. Pero sos un sinvergüenza, Mauricio. No me vas a negar que sos un sinvergüenza. Laurita.